muy chacarón, siempre buscando trabajo. Y cuando usted voltea, ellos están en el relajo. El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está. Y siempre chacarón lo tiene que chancletear. Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó. Primogenio Vergara, ¿quién diablo dejó la pesada en ancha? ¡Primo! ¡Ay, qué quiere! Digo, Darla, ¿usted qué hace aquí? Ve, yo mejor ni pregunto nada, ¿eh? Ve, yo le voy a decir algo, primo, ¿eh? Es normal que a su edad usted esté experimentando cosas nuevas. Pero, por favor, mire, para empezar bien, lo primero que tiene que hacer es aceptarse, ¿eh? Y luego jugar vivo y pedir que le enseñen el certificado de buena salud. Para que no lo jodan después por ahí. ¡Mire, Darla! ¡Déjase de huevazón usted! Vea, lo que estoy haciendo es un videíto de Instagram. Así como ese chiquillo de Kissblade. ¡Ah! ¡Video de Instagram! Ve, entonces era peor de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, déjese de esa huevazón, ve. Y ayúdeme a pelar los guandú que tengo en esta cajita que nos están pagando $5. ¡Vaya, lavarse las manos! Darla, mire. ¿Usted sabe para qué venimos del interior? Bueno, yo estoy bien clarita que yo vine para progresar, para avanzar. Después llegó usted, pero para jodérsela toda, ¿eh? Si lo que venimos a hacer fue a granar frijoles y a estar cargando cajas, no, hombre. Para eso no hubiésemos quedado allá en Llanochepara de culo hondo. ¡Pero qué progresista que está usted, ¿eh? Grabando huevazón de video y con toalla en la cabeza. Bonito, ¿eh? Bonito. ¡Búlese, búlese, búlese! Que cuando yo tenga éxito, vamos a ver qué me dice usted, ¿eh? Además, en 100 años los estudiantes en historia van a estar estudiando Dick Dukin y a Matthew Winde, ¿eh? Así como nos ponían a estudiar nosotros y que William Shakespeare. Vamos a ver qué va a pasar. Ve, primo, ahora que usted menciona eso, ¿eh? Me suena a la huevadito este Diego Duvaldía. Que hacía su videíto también. Bueno, antes que se pegara en el YouTube de canal ese que tiene. Ve, y también como el otro pajuato este, Elmis, el cazafantasma ese. Ve, ¿será que suda plata? Bueno, otro día lo termino. Así que por fin conozco al mismo arroba de Berraquiña. ¿Cómo es que es tu nombre? Primogenio Vergara Mendoza Castillo Montenegro Jaén de Mesa. Dejémoslo en primo. Dame un set para buscar el USB donde está el PPT del cliente. Be right back. Ahorita vuelvo. Va, primo. ¿Qué está hablando este suquete, ah? De DPP, KFZ, BIN, ¿y qué es eso, ah? ¿Y qué es esa vaina de berraquina? Usted está escondiendo su nombre. No, Darla. Para uno pegarse en el internet hay que tener un nombre llamativo, ¿eh? Un seudónimo y escribirlo mal. Hay que poner un pocotón de letra y un espacio largo. Es como que si quisiera que la gente no te encontrara. Y es cuando más te encuentras. Vea, pero entonces, ¿qué es lo que usted hace, ah? ¿Eh? Explícame. Y más le vale que eso sea bueno. Primo Josefo, póngase la cutarra que vamos para la misa. Mamá, es que yo no las encuentro y la busqué por todo el cuarto. Esas están en el cuarto. ¡Que no están! Voy a ir yo mismita y si la encuentro le voy a entrar a cutarrazo. ¡Chiquillito de mierda! ¿Y? ¡Qué porquería! ¡Ve que tú no terminas ni con punchline! ¿Y esa vaina qué? Punchline, primo, es el remate del chiste. Ay, ve, primo, pero es que ahí pasó lo que usted dijo que iba a pasar. Ahí no pasó nada inesperado. Pero, primo, usted no se da cuenta que eso no tiene ni creación de personaje. No tiene ni un desarrollo de nada. ¿A quién usted cree que le va a gustar esa porquería?
¡147,000 visitas! ¡Oh, primo! Primo, ya te lo conozco para la gente hoy en día. Ey, chequea. Esto es una nueva marca de seco con leche que ya viene mezclada. Pero el approach es full judo, ¿ok? Y queremos que la marca pegue entre los jóvenes. El cliente ha estado pensando invertir en estos lugares de moda tipo Chill Out, La Brasserie. Es una marca bien appealing a los jóvenes. Hicimos unos estudios y descubrimos que lo que más toman es seco con leche. Entonces estábamos pensando en estos influencers fuertes como tú, como la gente de Esto es Guerra, Honorio Vega. Bueno, no tenemos mucho budget, pero pensaba como unos 8 videitos, $300 cada uno. ¡Ve! ¡Terminado, aceptado, concluido y firmado! Mañana tienes tus videos aquí, ve, bien producido, ¿ah? Bueno, ya, primo, ¿eh? Ya quedé bien clarito que tenés follower. Esto te da bastante plata. Pero decime cómo hago. Bueno, tienes dos opciones. Comprarlo como esta gente dice que Diego de... O como la gente te vende. Igual eso no se nota mucho. Bueno, no está bien porque uno pierde clientecito. Y dos, es hacer bastante videito con constancia. Sí, primo, porque a mí me interesan esos videos que son así carismáticos, que te motivan a hacer cosas buenas, que tú mires los videos y sean provocacionales a cosas positivas. Bueno, Dala, eso está bonito y todo, pero llega 5 followers, diga que le fue bien. No, hombre, yo le recomiendo la comedia, la gente quiere reírse. Ya está cansado de la televisión, oye, quieren algo fresco como uno. ¡Ve alguien fresco! ¡Con razón usted se pegó! Yo no estoy hablando de esa clase fresco, ¿eh? Yo estoy hablando de gente que nadie conozca. Imagínese este Isblay, pues, antes de ser famoso, imagínese. ¡Nadie lo conocía! ¿Eh? Salía en el videito este que Diego de Ovaldía, ñaño ese. ¿Eh? Y ahora, mira, ahora está. El Cholo Durán, hasta Rubén Blay, Martinelli y Isblay, ¿ah? Está famosísimo, hija. Uno tiene que ser desconocido. Ah, bueno, pues si hay que ser desconocido, yo me salvo porque a mí nadie me conoce. Nadie la conoce, nada más todos los hombres allá de culo hondo. Lo siguiente es demostrar la humildad, ¿eh? Grabar en calidad lo más mala que se pueda. Ya cuando la gente ve esa cámara de que LSDRD, ah, lo ve algo vergocéntrico ya, ¿eh? Es más, dame acá. Tenga. ¿Qué hizo? Ahora sí. Bueno, y lo siguiente es elegir un tema. Dígame un tema. ¿Tema de qué, ah? Si ahorita mismo lo que yo estoy es concentrada con este dolor de estómago que tengo. Y ve, y aquí cerca no hay ningún baño. Yo voy a tener que ir para allá atrás de esas matas. ¡Genial! ¡Magistral! ¡Espectacular! Es más, póngase ahí que yo mismito la voy a dirigir. Bueno, ya las tomas están todas hechas. Uy, dale, ahora sí usted se va a pegar, yo. Eso sí, ¿eh? La edición tiene que ser muy importante, ¿eh? Tiene que parecer como que se lo hubiese editado el mismo Pajuato que ha editado todos los videos de toda esta gente aquí. Ah, eso sí, poner la misma musiquita y el mismo efecto, ¿ah? ¿Eh? Y tiene que ponerle la risa por si la gente no entiende el chiste, que tiene que saber que tiene que reírse. Ah, pues entonces eso es como quien te ve, pues. ¡Exacto! Ahora, ningún buen video está completo sin un camello de un instagramero. Ah, a veces esos mismos instagrameros no tienen ni videíto, no han grabado nada y se le ha terminado la creatividad. ¿Qué hacen? Ah, suben el video suyo y la etiquetan. Y así usted sube de follower. Este va a ver. ¡Aló, Duki! Sí, mira, mándame un videíto diciendo ¡jo! ¡Qué hediondo! Dale, pues. A ver. ¿Qué pasó, Darla?
¡Vamos al baile de Ulpiano con unos amigos! ¡Ve! Me duele decirle, primo, que no podré ir porque hoy me siento mal del estómago. Tengo que irme a la casa a curar. ¡Ah! ¡Oh, Darla! Yo que pensaba llevar a mi compadre que le hice en tres patas. ¡Ve, primo! ¡Espérese un momentito! ¡Ve que ya resuelvo esto! Mira, ¿le gustó? Va, sinceramente, primo, yo lo odio, ¿eh? Porque eso no tiene ningún aporte social. Ve, además la calidad es pésima, mire eso. Ve, primo, y yo siento vergüenza porque yo siento que vendí mi alma por la taquilla, mire eso, ve. Y eso es algo que yo jamás en mi vida me lo voy a perdonar. Va, ve. ¿Pero qué carajo? ¡Estamos en la pata, primo! Y si a usted le gustó esta lelazón, hágame clic aquí, ¿ve? En el chacarón, para que vea rantambuco pocotán de video, que tenemos como para un año entero. Y recuerde que siempre estrenamos a las 7:30. Y si no, vaya y quéjese con Diego ese webi que no hace nada. Ah, también vaya y dele clic al botoncito ese redondito que no necesita aquí o allá, que tiene una I blanquita ahí también, para que vea videos recomendados y otras bajezas. ¡Hágame caso! Que se lo digo yo, chacarón. Así que